nuestro doctor, el doctor de la familia que nos cuida nuestra salud oral. Y yo subí en mis historias unas cositas porque embarazada dije, no debería ser una excusa no venir al dentista. Y el doctor Duchamp me estaba explicando algo muy importante que me encantaría, Doc, que mis seguidoras que están embarazadas puedan entender un poquito más este tema de cuidarnos la salud oral, sobre todo en el embarazo. Absolutamente. Mira, el embarazo, increíble pero cierto, aún algunos odontólogos en el pasado han estimado que estar embarazado no deberías ir al dentista. Y yo me ruborizo cuando oigo cosas como esas, porque en verdad, durante el embarazo es muy importante ir al dentista. ¿No ves que está la mujer regida por progesterona, la hormona de la gestación, progestación, progesterona? Esa es la hormona que dice, dame tu calcio, tu bebito lo necesita. Y el calcio se nos va de los huesos, del hueso de la boca, okay, de los dientes. También con la mala barriga, las mujeres teniendo esto, devolviendo con náuseas y devolviendo, vomitando por las mañanas o en cualquier momento que lo estén haciendo, pues un baño de ácido sobre los dientes. Okay. Lo correctísimo sería que la persona que está buscando embarazarse, que primero vaya al dentista y ponga su salud oral al día. Durante el embarazo, es posible que pudiéramos evitar el primer trimestre, especialmente en primeriza, porque la persona que tiene un embarazo por primera vez. Hola, hola, mis amores. Bueno, aquí me encuentro con nuestro doctor, el doctor de la familia que nos cuida nuestra salud oral. Y yo subí en mis historias unas cositas porque embarazada dije, no debería ser una excusa no venir al dentista. Y el doctor Duchamp me estaba explicando algo muy importante que me encantaría, Doc, que mis seguidoras que están embarazadas puedan entender un poquito más este tema de cuidarnos la salud oral, sobre todo en el embarazo. Absolutamente. Mira, el embarazo, increíble pero cierto, aún algunos odontólogos en el pasado han estimado que estar embarazado no deberías ir al dentista. Y yo me ruborizo cuando oigo cosas como esas, porque en verdad, durante el embarazo es muy importante ir al dentista. ¿No ves que está la mujer regida por progesterona, la hormona de la gestación, progestación, progesterona? Esa es la hormona que dice, dame tu calcio, tu bebito lo necesita. Y el calcio se nos va de los huesos, del hueso de la boca, okay, de los dientes. También con la mala barriga, las mujeres teniendo esto, devolviendo con náuseas y devolviendo, vomitando por las mañanas o en cualquier momento que lo estén haciendo, pues un baño de ácido sobre los dientes. ¿Okay? Lo correctísimo sería que la persona que está buscando embarazarse, que primero vaya al dentista y ponga su salud oral al día. Durante el embarazo, es posible que pudiéramos evitar el primer trimestre, especialmente en primeriza, porque la persona que tiene un embarazo por primera vez, pues de pronto no sabe si hay algunas cosas que pueda ser más propensa a tener un aborto espontáneo. Y entonces pues no queremos que el dentista esté poniendo su presencia en la boca de ese paciente. Pero de que necesitamos limpieza, absolutamente. Y pudiéramos tener una limpieza durante el segundo trimestre y así ver antes, durante y después. No nos olvidemos también del periodo de lactación, donde sigues todavía por progesterona y donde siguen las hormonas están un poquito deprimidas. Así que por favor, mujeres que buscan embarazarse, acudan al dentista, tomen sus vitaminas prenatales que son tan importantes, ¿okay? Tengan una actitud buena sobre el odontólogo porque normalmente no los creemos. No, y lo que vemos en el otro lado de la moneda, la mujer que no ha tenido ayuda preventiva durante el embarazo, vemos que progresa muchísimo la enfermedad periodontal, las caries, ¿ok? Así que, como encuesta, pregúntenle a sus madres y a sus abuelas cómo la pasaron, que cuántos dientes perdiste, abuelita, en el embarazo de mamá. ¡Oh, wow! Esa es una pregunta muy valiosa. Doctor, y tú me dijiste un día, me contaste que cada embarazo, algo me dijiste tú, que te envejece los huesos.
Algo me explicaste tú que ahora no recuerdo. Como tienes un periodo donde estás literalmente donando tu hueso, okay, pues la mujer tiene su o sea, el haberse embarazado toma su cuota en el cuerpo de la mujer. Digo, los años también lo toman, ¿no? Pero el haber parido un niño no es lo mismo que parir 4. Total. Y no es lo mismo que parir 10. Total, o 3 en mi caso. Right. O sea, que los huesos se pueden debilitar absolutamente con cada embarazo. Okay. Imagínate el mundo antes, donde no habían vitaminas prenatales, donde el embarazo era, pues, vamos para adelante, okay, y donde las mujeres tenían uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Wow. Okay. También tenemos que destacar, pues, el riesgo, tú sabes, en el parto para la mujer, con complicaciones del parto. Pero no hablemos de eso porque usted está embarazada. Sí, ese partito va a ser perfecto. Bien, perfecto. Sobre todo mis dientecitos y mis encías están perfectamente bien. Gracias, doctor. De verdad que esto es. Pero me encanta que hables de esto abiertamente, okay, en los medios, porque es un tema de mucha importancia. Y como tú eres un role model, pues te estás presentando al público de una manera muy buena, así que thumbs up para ti, ok, y te deseo todo lo mejor, y estoy seguro que vas a tener una bebita preciosa. Amén, gracias. Y como no te puedo dar besos ni abrazar, porque te quiero, no te beso. Exacto, esa es una buena. Thank you.